Tras una película que generó muchas más decepciones que alegrías, la nueva versión live action de Avatar, la leyenda de Aang, de Netflix, estaba repleta de incertidumbre. Afortunadamente, pese a algunas críticas negativas en un comienzo por parte de los especialistas, estas renovadas aventuras de Aang, Katara y Sokka fueron muy bien recibidas por los fans, y sin dudas, abren las puertas a seguir ampliando este universo en el futuro. Como no podía ser de otra manera, esta nueva entrega está repleta de referencias, guiños y cambios respecto al material original. Por eso en este video te traemos las 50 curiosidades que tal vez no sabías o no viste en Avatar, la leyenda de Aang live action. Ahora ve por unas coles del señor de las coles, ponte cómodo y disfruta del video. La nueva serie de Avatar llegó para expandir un universo que ya es extremadamente extenso. Desde el lanzamiento de la serie animada original en el año 2005, se crearon series derivadas como La leyenda de Korra, novelas, historietas e incluso una película dirigida por el reconocido director de Sexto Sentido y Fragmentado, M. Night Shyamalan, aunque esta fue duramente criticada por los fans. Si bien la idea de una versión live action fue muy bien recibida desde su anuncio en 2018, todo cambió repentinamente. Esto sucedió porque inicialmente Netflix indicó que los creadores originales de Avatar, Michael Dante DiMartino y Brian Konietzko, serían los showrunners y productores ejecutivos de esta nueva entrega. Sin embargo, en 2020 ambos publicaron que habían dejado el proyecto debido a diferencias creativas. De esta manera, el show quedó en manos del escritor y productor de televisión Albert Kim, quien dijo a Entertainment que adaptar el programa sin los creadores originales fue, al comienzo, algo aterrador. Desde la primera escena podemos notar las diferencias entre la serie animada y el live action. Cuando comienza el capítulo 1, una escena de acción nos introduce en el conflicto con la Nación del Fuego. Se nos muestra a un viejo Sozin iniciando la famosa Guerra de los 100 Años, algo que fue provechoso para entrar en contexto. Este comienzo cronológico se diferencia de la serie original, la cual comenzaba 100 años después, con Aang ya congelado. Aunque la banda sonora de esta nueva versión no corre a cargo de Jeremy Zuckerman, el compositor de la serie original, sí hay algunas referencias a su obra. En la primera escena podemos escuchar la entrada musical de 4 notas de La Nación del Fuego, que también se utilizaba en la versión animada. En general, la banda sonora de la versión live action estuvo bien, porque eran versiones un poco diferentes de las originales y con un toque más cinematográfico. Además, ¿quién no se puso nostálgico y se emocionó cuando escuchó la nueva versión de Hojas de Vid en el funeral del hijo del tío Airo? Hay pocos momentos tan icónicos de la serie animada como la introducción que precedía a cada capítulo. Por eso no es de extrañar que tras la primera escena tengamos una secuencia idéntica a esa introducción, pero en este caso en live action y con un toque algo más adulto y oscuro. Todos nos sentimos como ese meme del pasado y presente, justo en la infancia. La intro es tan memorable que hacer una nueva versión no era suficiente. Por eso Kana, también conocida como Gran Gran, la abuela de Katara y Sokka, recita línea por línea el parlamento de esa secuencia para explicarle a Aang cómo ha cambiado el mundo durante los 100 años que estuvo ausente. Esa meta referencia estuvo más que genial. Hace muchos años, las 4 naciones vivían en armonía. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Según las palabras del showrunner de la serie, la elección del actor Gordon Cormier para interpretar a Aang fue tomada desde su primer casting. Esto es aún más valorable al tener en cuenta que las audiciones se hicieron en secreto, es decir, que los actores tuvieron que interpretar escenas falsas. De hecho, Gordon actuó de un genio de las matemáticas solicitando ingresar a una academia privada. Cuando se acerca el Festival del Cometa, Aang observa llegar a una gran manada de bisontes voladores. La producción quería mantener la silueta de estos bisontes en general, y de Appa en particular, lo más fiel posible al material original. Y para eso utilizaron un manatí para captar el movimiento de la cola y un búfalo para tomar registros para los ojos y cuernos. En el primer episodio, Yatso, el mentor de Aang, le informa que es el avatar frente a una estatua de Yang Cheng. Sin embargo, en la serie original, la estatua no está en la casa de Aang, sino en el Templo del Aire del Este, como pudimos ver en el episodio El Guía de la serie La Leyenda de Korra. Otra referencia a Yang Cheng aparece cuando descubrimos que Zuko ha estudiado de cerca a los avatares anteriores. Pero eso no es todo, ya que en sus ilustraciones nos encontramos con diferentes lugares en los que luego transcurrirá la serie, como la tribu Agua del Norte y el volcán de la ciudad capital de la Nación del Fuego. Una característica de esta versión live action es la combinación de tramas de diferentes episodios en cada capítulo.
El primer episodio de la serie combina las tramas de los episodios 1, en el cual conocemos a los personajes, y el 3, donde Aang descubre lo que ha pasado con su pueblo, ambos pertenecientes a Avatar: La Leyenda de Aang, libro 1. Este detalle se produce en varios capítulos, que por razones obvias de tiempo se tuvieron que mezclar episodios y hasta personajes que nunca aparecieron juntos en la versión animada. Si te ha llamado la atención la capacidad para pelear de Zuko, eso no es casualidad. Dallas Liu, el actor que interpreta al villano, es un artista marcial. Esta es una característica que comparte con Ian Ausley, quien se pone en la piel de Sokka. Pese a su experiencia, ambos actores debieron sumarse por 6 semanas al campo de entrenamiento en el que los protagonistas practicaron sus nuevos movimientos de acción. Durante la primera escena del episodio 2, el grupo protagonista se encuentra con Momo Sumomesa, el lémur que los acompañará en sus siguientes aventuras, y es ahí donde este intenta robarles comida. En la versión animada, cuando Sokka lo encuentra, es él quien quiere comerse al lémur, ya que el joven está tan desesperado por encontrar alimento. Las referencias a la intro animada original del programa no se terminan en el primer episodio. En el segundo hay un nuevo homenaje a ella, cuando Aang se golpea con una estatua mientras manipula el aire, tal como pasaba en la secuencia original. Cuando el grupo se encuentra en la isla Kyoshi, vemos a Sokka entrenando con su boomerang, utilizando como objetivo unas frutas. Esto es una referencia a la secuencia de entrenamiento en la serie animada, en la que el equipo, practicando para acabar con Osai, crean un falso villano con cabeza de sandía. En la isla Kyoshi, cuando Aang y Katara estudian el pasado del avatar Kyoshi, observan una pintura. Esta representa el momento en la cual la mujer derrotó a Chin el Conquistador. En la serie animada, ese avatar reconoce haberlo matado para terminar con su tiranía, separando el continente y de esa manera creando la isla. Luego de ver el cuadro, Katara lee la inscripción: solo la justicia traerá la paz. Cuando Aang consulta sus vidas pasadas en la versión animada para pedir consejos sobre cómo derrotar al Señor del Fuego, Kyoshi le dice exactamente esa frase: solo la justicia traerá la paz. Mientras que gran parte del arco argumental de la versión original de la serie se centra en la lucha constante entre Zhao y Zuko por alcanzar al avatar, en el live action esto cambia un poco. Al final del episodio 2, ambos personajes, pese a sus conflictos, deciden unir sus fuerzas para encontrar a Aang. Daniel Dae Kim es el actor que se pone en la piel de Osai, pero esta no es su primera participación en el mundo Avatar. Durante la primera serie de 2005 puso su voz para interpretar al general Fong del Reino Tierra, y luego regresó para ocupar el rol de Hiroshi Sato en la secuela La Leyenda de Korra. Al comienzo del episodio 3, conocemos por primera vez a Azula, la hija de Osai y hermana de Zuko. Su aparición tan temprana fue sorpresiva, ya que en la versión original, pese a un cameo en el capítulo 12, recién toma importancia en la última escena de la primera temporada, cuando se la anuncia como una de las villanas de las temporadas posteriores. A lo largo de la serie animada original se repetía un mítico chiste: la destrucción del carrito de un vendedor de coles, el señor de las coles, el personaje principal, el GOAT. La serie live action no decepcionó, ya que esto se repite varias veces. Pero eso no es todo, ya que además fue el actor James Z quien regresó para interpretar al vendedor después de haberle prestado su voz en la versión animada en inglés. Simplemente épico. Durante el tercer episodio, el tío Airo encuentra una ficha con el símbolo del loto blanco. En el universo de Avatar, la Orden del Loto Blanco es una sociedad antigua y secreta que no se encuentra incluida en ninguna de las cuatro naciones, y que se dedica a trabajar de manera secreta para influir en el curso de la historia. Y no solo eso, sino que el tío de Zuko pertenece a esa orden, organización que será de suma importancia para acabar con la guerra en el futuro. Cuando Aang y Zuko se enfrentan en el mercado, el avatar utiliza su aire control para lanzar un conjunto de platos hacia Zuko. Este movimiento podría ser una referencia a otro estilo de lucha del universo Avatar, el Pro Control. Esto lo descubrimos en La Leyenda de Korra, donde los maestros Tierra utilizan discos como proyectiles en los populares torneos de Pro Control. En la escena del capítulo 4, en la que Aang se reencuentra con Bumi, vemos unas extrañas estatuas. Estas son representaciones de Flopsy, la mascota del rey que combina cara y cuerpo de gorila, patas traseras de cabra y cola, ojos y cuernos y orejas de un conejo. En la versión animada, Aang debió luchar contra ella para poder ser libre, algo que resultó sumamente sencillo,
ya que el extraño animal en verdad tan solo buscaba cariño. Cuando Bumi le ofrece a Aang unas costillas, le dice que estas vienen de la isla Canguro. Esto no es casualidad, ya que en la versión animada, Aang, Katara y Sokka llegan solos a Omashu, y para entrar, el joven avatar se disfraza de anciano. Cuando los oficiales le preguntan de dónde viene, el avatar responde que de la isla Canguro. Ya estamos en la mitad de las curiosidades. Si el video te está gustando, por favor déjanos un like. Eso nos motiva mucho a seguir creando contenido de calidad y entretenido para ustedes. Además que es una gran forma de agradecernos por los videos. También recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de todo el mejor contenido de tus series y películas favoritas. Ahora sí, sigamos con el video. Durante la escena en la cual Katara y Sokka comienzan su recorrido para hallar a Aang, después de ser capturado por guardias del rey Bumi, en las cuevas se encuentran con un grupo de personas que están tocando una canción. Esta es la canción Túnel Secreto, que en la versión animada es interpretada por un grupo de nómadas para contar la historia de la cueva de los dos enamorados. Esto es algo que también cambiaron respecto al material original, donde en dicho túnel, Aang y Katara tienen su primer acercamiento amoroso. En la historia de la cueva de los dos enamorados, notamos otro pequeño cambio respecto a la versión original. Aquí, Oma y Shu, las dos primeras maestras tierra, son mujeres. En la serie animada, Shu era hombre y quien moría en batalla. Otro cambio que tenemos en la nueva entrega, donde la fallecida es Oma. Cuando Bumi atrapa a Aang, lo hace utilizando genamita, una especie de cristal. En la versión original, usa estos cristales para atrapar a Sokka y Katara, quienes solo podrán librarse si Aang cumple las pruebas que el rey le propondrá, y en caso de no conseguirlo, los hermanos quedarán completamente cubiertos de genamita. Cuando se encuentran en los túneles, Katara y Sokka recuerdan su hogar. Durante la charla, Sokka dice que echa de menos la carne de foca de su abuela, a lo que Katara responde que no entiende cómo su hermano puede comer eso. Esto es una referencia al tercer episodio de la serie original, donde Sokka encuentra su bolsa de carne vacía, mientras él, Katara y Aang vuelan por los aires a bordo de Appa. En esa ocasión, es el avatar quien dice que no sabía que eso era comida, y que la usó como leña para su hoguera la noche anterior. Uno de los momentos más emotivos del universo animado de Avatar se da en un flashback cuando contemplamos el servicio fúnebre del hijo del tío Iroh. En esa escena, Iroh canta la canción Hojas de Vid, mientras algunas lágrimas caen de sus ojos. La melodía de esa canción se repite en esta versión live action cuando Zuko intenta consolar a su tío en un funeral, dando un toque emotivo para todos aquellos que ya conocían la melodía. Cuando Sokka se encuentra con una niña en el bosque, intenta entrar en confianza con ella contándole algunos chistes, así que empieza a hacer algunas rimas graciosas con su nombre. Eso es una referencia a una competencia de haikus, un tipo de poema de origen chino, en la que Sokka participó en la serie animada, aunque no con los mejores resultados. Esto ocurrió exactamente en la temporada 2, episodio 15. En esa escena se ocultan más referencias a la primera entrega de este universo. ¿Recuerdas que hablamos de la escena en la que Aang se disfraza de anciano para ingresar a la ciudad de Omashu? Ahí el joven dice que su nombre es Bonzo Pipet Panloxicopolis III, el mismo con el que Sokka bautiza a la muñeca de la niña para intentar sacarle una sonrisa. Mientras Zuko sigue buscando información sobre el avatar, se detiene en una taberna. Al preguntar sobre él, si bien los clientes no saben nada con precisión, sí mencionan que escucharon algunos datos de parte de unos piratas y de un guía. Esto es una referencia a los capítulos que la nueva serie no adaptó, el pergamino de los maestros agua, en el cual el grupo debe lidiar con unos piratas que se alían con Zuko, y el otro es la gran división, donde los protagonistas tienen que cruzar un cañón montañoso acompañados por un curioso guía. El mundo espiritual al que ingresa el grupo abrió la posibilidad de conocer varios personajes importantes del universo Avatar. Uno de ellos es Wan Shi Tong, un espíritu antiguo con forma de búho, sabio y poderoso, que recolectaba información para su biblioteca, y por lo tanto tenía más conocimiento que cualquier ser humano. Su primera aparición fue en la segunda temporada, el libro Tierra,
específicamente en el episodio titulado La Biblioteca. Cuando Azula está entrenando con un hombre de la Nación del Fuego, vemos un leve destello en el que su llama se convierte de rojo a azul. Azula es el único personaje que ha conseguido generar fuego de ese color, un tema que ha causado controversia desde que se vio por primera vez en la versión animada. Si bien el universo Avatar no ha brindado respuestas certeras, hay dos teorías que son las más apoyadas. Una indica que Azula era tan perfeccionista que llegó a ese color tras eliminar todas las impurezas del fuego, y otra dice que el color tiene que ver con sus emociones, ya que estos pueden determinar la tonalidad de las llamas. Tras ser perseguidos por Hai Vai, el grupo protagónico termina perdido en la niebla de las almas perdidas, una prisión para los humanos ubicada dentro del mundo de los espíritus. Ahí, Aang se encuentra con Yatsu, quien estaba esperándolo en la niebla para ayudarlo. Esto no es casualidad, ya que en la novela El Amanecer de Yang Cheng, que pertenece al universo Avatar, conocemos a Jetsun, un personaje que se dedica a recibir y reconfortar a aquellos que quedan atrapados en la niebla de las almas perdidas, mismo rol que ocupó Yatsu en esta nueva versión. Al encontrar a Yatsu, Aang primero desconfía sobre si está frente a su verdadero mentor o si está siendo engañado. Para convencerlo, el monje le muestra su última partida de Pai Shou y le tapa los ojos al avatar con su capa para hacerle trampa. Esto tiene sentido ya que es una broma que habíamos visto en un flashback en la versión animada. Durante la escena en la que Aang finalmente consigue encontrarse con Roku, el joven recibe una respuesta que no le gusta. Intentar resolver todo tan solo con paz y sin dañar a nadie tiene consecuencias. Esta contestación tiene un trasfondo, ya que en la serie animada descubrimos que Roku era amigo del Señor del Fuego Sozin, pero todo cambió cuando el villano comenzó a conquistar otros territorios. Aunque Roku tuvo la oportunidad de matar a Sozin, el avatar le perdonó la vida, lo que terminó en la destrucción de buena parte de este mundo. Si bien en este episodio conocemos a Roku, nos perdemos de apreciar a su fiel compañero dragón, Fang. Pese a esto, la producción quería referenciarlo, razón por la cual el traje del fallecido avatar cuenta con una textura con escamas similares a las de un dragón. El capítulo 6 es una recreación bastante fiel de uno de los episodios más valorados de la primera temporada de la serie animada, titulado El Espíritu Azul. En esta nueva versión volvemos a ver a Zuko con su máscara azul, a Aang junto al villano usando zancos para cruzar entre los múltiples muros de la fortaleza e incluso a ambos peleando juntos, entre muchos momentos idénticos y memorables. Luego de escapar, Zuko y Aang tienen una charla mientras notamos que en el exterior hay una tormenta, y es durante esa conversación que conocemos el origen de la marca del villano. Que esto suceda de esta manera es una referencia al episodio animado titulado La Tormenta, en el que también se relataba en profundidad el pasado de Zuko. Cuando Ko estaba listo para consumir las almas de Sokka y Katara, Aang salva la situación al entregarle un tótem que representa a la Madre de los Rostros. Este personaje es la madre de Ko y solo apareció en los cómics llamados The Search. Ahí descubrimos que es la responsable de crear los rostros y la identidad en el mundo, y que había abandonado a su hija. Esa es la razón por la que Ko empezó a robar caras, para llenar el hueco que su madre desaparecida había dejado en su corazón. Cuando el grupo protagonista llega a Agnakella, vemos a Katara comiendo un tazón de ciruelas de mar guisadas. Esta es la comida favorita de la joven, algo que habíamos descubierto en la serie animada, cuando Bato, un guerrero de la tribu Agua del Sur, le prepara al trío una olla de esta comida, lo que despierta un gran entusiasmo en la joven. La explicación del avatar Kuruk sobre que no puede tomar el control del cuerpo de Aang debido a la corrupción espiritual que sufrió como avatar tiene un trasfondo que surge de las novelas El Ascenso de Kyoshi y La Sombra de Kyoshi. En ellas descubrimos que Kuruk luchaba contra espíritus oscuros que lentamente fueron derrumbando su alma y volcándolo al alcoholismo. Finalmente murió a los 33 años tras haber descuidado enormemente los asuntos del mundo físico durante su mandato como avatar. Mientras el almirante Zhao revisa pergaminos sobre espíritus, hace un comentario irónico sobre las tortugas león, lo que demuestra que no conoce la importancia acerca de estas criaturas. Durante la serie La Leyenda de Korra se explica que las tortugas león eran seres sobre los que habían situado ciudades enteras y fueron los responsables de dar a las personas la habilidad de manipular los elementos. En el final del episodio 8 descubrimos que el ataque de la Nación del Fuego a Agnakella fue simplemente una distracción, ya que el verdadero objetivo era Omashu, resultando en que Bumi se ha atrapado con cadenas de metal en los pies. Que un maestro tierra de este calibre no se libere, tiene que ver con que en esta versión aún no se ha inventado el metal control. Esta es una habilidad de los maestros tierra que les permite doblar el metal natural. Quizás esto abra las
las puertas para presentar en un futuro a Toph, la primera en desbloquear esta capacidad. La primera temporada de la versión animada era una cuenta contrarreloj ante la inminente llegada del cometa Zosin, aquel que le daría a la Nación del Fuego su máximo poder. Sin embargo, en esta nueva entrega, el cometa es mencionado por primera vez durante una escena postcréditos del último episodio. Según los realizadores, esto no se utilizó en la primera temporada, ya que el crecimiento de los jóvenes actores hubiera sido contradictorio con el límite de tiempo que representaba la llegada del cometa. Esta nueva versión, si bien en un comienzo había generado dudas y escepticismo, fue muy bien recibida por los fans. Mientras que en la popular base de datos IMDb cuenta con una calificación de 7.4 sobre más de 37.000 votos, algo similar sucede en Rotten Tomatoes, donde el 75% de los usuarios la calificaron positivamente. Pero cuéntanos, ¿a ti qué te pareció? La serie fue el título más visto en Netflix del 22 al 26 de febrero, alcanzando más de 21 millones de visitas en sus primeros 4 días. En ese tiempo consiguió un 15% más de espectadores que el último título comparable de Netflix, One Piece, la adaptación al live action del manga más vendido de la historia. Si bien Netflix aún no ha anunciado si habrá una segunda temporada de Avatar, el equipo detrás de la serie está pensando en el futuro. El director Albert Kim señaló que todo fue pensado para continuar y es de esperar que la segunda temporada no tarde tanto en anunciarse. Aunque teniendo en cuenta la cantidad de efectos visuales y la envergadura de la producción, es poco probable que vea la luz antes de los últimos meses de 2025.